Buenas tardes, Melissa, bienvenida. Gracias.
Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes a los que se acaban de incorporar. Es un gusto volverlos a tener acá nuevamente. Estamos en nuestra tercera semana de clase. Quiere decir que vamos a la clase número 9. Quiero iniciar, como siempre, pidiéndoles que ingresen al aula virtual para que puedan ver los contenidos que se encuentran ahí e ir realizando las actividades que el profesor ha colocado en PDF y que igualmente ustedes las pueden descargar. Invito a aquel que quiera enviármelas para que pueda realizar revisiones con gusto. Esta semana que pasó estuve con algunos de ustedes, los cuales pues habían unas actividades que el profesor pues no había dejado claro en las últimas opciones de casillas que tenían de columna. E igual, ¿verdad? Me pidieron apoyo y yo pues con gusto les dije qué acción pues podían realizar ahí. Muy bien, miren, ya nos encontramos en nuestra tercera semana. Vamos poco a poco incorporando y conociendo más de lo que es Excel. Quiero iniciar siempre con la presentación de lo que es mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, pues vamos a hacer lo que sería nuestra conclusión y cierre. Perdón que acá me fue. Muy bien, miren, también quería comentarles que ya estuve revisando la mayoría de libros que me han enviado. Todavía el día domingo estuve recibiendo, ahora estaba revisando mi cuenta de correo y algunas sugerencias que les he hecho para los que me han realizado el ejercicio de absolutas relativas. Espero por favor que puedan realizar las modificaciones y me los puedan enviar. Yo he tratado de revisar cada uno de los libros que me han enviado para poder ver que ustedes lo están haciendo de la mejor manera. Entonces, tomen a bien las sugerencias que les hago para que puedan retroalimentarme nuevamente que lo han hecho bien. Entonces, les pido, por favor, que si para este grupo o los participantes que se encuentran en este momento les he realizado alguna sugerencia, me lo pueden enviar nuevamente el libro. Lo importante es que quede claro los ejercicios que les he dado y además de eso, pues que lo hagan correctamente. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, ¿se recuerdan que el viernes pasado les decía que íbamos a hablar de un tema adicional que es importante que ustedes conozcan, que es darle color a celdas en blanco? Entonces ahora nuevamente voy a iniciar con ese tema de dar forma y en este caso a todas aquellas celdas que se encuentran en blanco, poderle dar un color o colocar automáticamente un texto en todas ellas. Y después, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Nosotros en Excel tenemos dos tipos de filtro. Tenemos un filtro que le llamamos normal, que es el que vamos a ver este día, en el cual tenemos diferentes opciones en las cuales podemos trabajar. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con filtro, pero me he topado a veces con personas que me dicen que sí pueden trabajar Excel y que sí pueden trabajar con filtro. Y cuando yo les pido que realicen una acción, pues los usuarios no saben qué acción realizar para poder hacer diferentes filtros en un mismo cuadro que nosotros tenemos. Entonces ahora les voy a enseñar las diferentes formas o la mayoría de formas en las cuales nosotros podemos utilizar este filtro. Tenemos otro que lo vamos a ver más adelante que se llama filtro avanzado. Les voy a enseñar todas las técnicas más adelante de cómo poder trabajar esa acción. Pero ahora nos vamos a enfocar a trabajar lo que son filtros normales. Y van a ver todas las formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Muy bien, para iniciar, miren, vamos a trabajar con lo que llamamos celdas en blanco.
Dice acá la teoría que en ocasiones, cuando importamos datos a Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, o en este caso varias columnas, observe la siguiente imagen para que pueda entender mejor a lo que me refiero. Cuando nosotros estamos haciendo llenado de información en un cuadro de Excel, nos topamos que hay información que no la tenemos en este momento. Y entonces vamos dejando esas celdas en blanco para seguir con la otra información que sí tenemos. ¿Y qué sucede cuando yo quiero ir a observar rápidamente dónde se encuentran esas celdas y ubicarlas? Porque cuando nosotros ya tenemos bastante información en Excel, no vamos a estar con nuestra vista revisando y viendo dónde se encuentra cada una de esas celdas que dejé vacía, sino que yo les quiero enseñar un método práctico en el cual nosotros podemos hacer esa acción. Primero nos va a facilitar nuestra vida laboral porque lo vamos a hacer rápidamente. Lo segundo, que podemos hacer dos acciones diferentes. Una, que la mayoría de Excel conoce, que es colocándole un color a esa celda o a esas celdas para poder identificar dónde se encuentran esas celdas vacías. Y yo le voy a enseñar una técnica que yo aprendí para poder colocar de una sola vez en todas esas celdas seleccionadas un texto. Eso quiere decir que ese texto sería para todas esas celdas. Entonces, ¿cómo hago esa acción? Me voy a ir, miren, para lo que sería mi libro de Excel, voy a compartir acá. Tengo el mismo ejercicio que les mostraba en imagen de mi presentación. Y estando acá, miren, yo lo puedo hacer de dos formas diferentes. Una, solamente colocándome en cualquier del área que se encuentra acá mi cuadro, estando en la pestaña de inicio, me voy para el grupo modificar y dentro del grupo modificar tengo el comando buscar y seleccionar. Dentro de él van a encontrar un cuadro emergente en el cual nos vamos a ir a la opción de ir a especial. Cuando nosotros le damos clic, nos va a abrir esta ventana. Y acá, miren, lo que voy a hacer referencia es a la opción de celdas en blanco. Entonces, ¿qué hago acá? Colocar en este caso mi puntero, darle un clic para poderlo seleccionar y le voy a dar a aceptar. ¿Qué acaba de hacer Excel en este momento? Ya les había explicado que Excel trabaja de derecha a izquierda y él toma en cuenta todos los cuadros, en este caso, donde yo me he posicionado. Entonces, al dejar la columna vacía, o en este caso la columna A, toma en cuenta que yo estoy utilizando. Si usted no quiere hacer, en este caso, la selección, ya sea con la fila 1, que igualmente la dejé vacía, y la columna A, lo que hacemos entonces es seleccionar, miren, completamente todo el cuadro. En este caso están seleccionadas todas las celdas, también las que estoy utilizando. Y quiero hacer referencia a algo. Nosotros acá tenemos dos formas, a esto se le llaman formas. Pero no porque están posicionadas en la celda, que en este caso sería C9, quiere decir que esa celda está utilizada. Excel toma en cuenta toda aquella celda utilizada cuando nosotros le colocamos texto, una función, una fecha, un valor numérico. A todo eso, en este caso Excel lo toma como celda utilizada. Pero cuando nosotros solamente hacemos la acción de colocarla, entonces ustedes se dieron cuenta en ese momento que cuando realicé la primera acción, esas celdas estaban utilizadas, esas celdas estaban en blanco y me las tomó en este caso como selección. Entonces acá, miren, vean ahora, voy a hacer la selección, me voy a ir siempre para el grupo modificar, me voy a ir a ir a especial, nuevamente voy a colocar acá celdas en blanco y vean que ahora todas aquellas celdas donde hay valores numéricos,
fechas y texto no están seleccionadas. Solo me ha tomado en cuenta todas aquellas que están vacías. Si usted lo quiere hacer por color, entonces me voy al grupo de fuentes de la pestaña de inicio. Estando acá, le voy a dar un color, el color que usted desee, y vea que automáticamente me ha hecho la selección de celda. Quiero recalcar acá que recuerde que acá lo que está haciendo es selección de celda. No va a cumplir acá ningún formato. Voy a colocarle texto, la celda queda con el color, porque acá no estoy colocando ningún formato. Estoy pidiéndole a Excel que me seleccione todas aquellas celdas que él encuentre vacío para ubicarlas más rápido. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento? Recuérdense que pueden activar su micrófono o pueden contestarme por el chat. Bienvenidos a los que se están incorporando. ¿Queda claro? Hola, está quedando. ¿Puede repetir la acción nada más solo por? Muy bien, yo lo repito en este momento. Para poder hacer esta acción, lo que tengo que hacer es seleccionar mi cuadro completo. Al realizar esta acción de selección de rango, yo estoy seleccionando en este momento todas aquellas celdas que se encuentra información. Pero con esta acción que voy a trabajar en este momento, yo le voy a decir que se queden solamente las celdas que están en blanco. Para eso me voy a ir, pestaña de inicio, grupo modificar, buscar y seleccionar, ir a especial y en esta ventana que me abre, me voy a ir a la opción que dice celdas en blanco, que es lo que voy a trabajar en este momento. Ahora le voy a dar en este caso aceptar y vean que me ha quitado la selección de las celdas donde Excel ha visualizado que tengo información. No así donde se encuentran esta forma, porque ya les expliqué que una forma no tiene en este caso la acción Excel de decir que ahí está utilizada, porque ella se puede mover, pero todo aquello que sea función, texto, operadores, valores numéricos, fechas, sí toma en cuenta Excel que están utilizadas. Y ustedes pueden observar en este momento que esas celdas ya no están seleccionadas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Me voy para el grupo de fuente, coloco acá un color de mi preferencia y acá usted automáticamente, recuérdese que este cuadro pues es pequeño porque es un ejemplo. Pero usted póngase a imaginar que en su vida laboral ya está trabajando con más columnas y más filas y usted quiere identificar automáticamente esas celdas que quedaron vacías porque usted no tenía en ese momento la información cuando estaba creando el cuadro. ¿Hoy sí queda claro? ¿Hoy sí queda claro? Okay. Sí, gracias. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Pueden contestarme por el chat. Recuérdense que el chat ahí está activado para que puedan contestar. Gracias, Melissa. Gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, vean, miren, esta es la forma en la que todos los usuarios que utilizan Excel pueden trabajar. Cualquier usuario que utilice Excel y que conozca de Excel, va a poder realizar esta acción que yo acabo de hacer en este momento. Poderle dar un color. Si usted en ese caso quitó la selección y le dice a su jefe, mira, ese color no está bien, miren lo que acaba de pasar en este momento. Voy a volver nuevamente y acá rápidamente usted puede colocarle el color de su preferencia. Lo importante es que usted lo visualice. Como sugerencia, yo siempre lo hago con colores bastante profundos para poderlo visualizar más rápido. Entonces no lo voy a hacer con un color tenue, sino que lo voy a hacer con un color bastante profundo para visualizar rápidamente cuáles son aquellas celdas que se encuentran vacías. Saben ustedes que cuando se trabaja, por ejemplo, en agencias de viajes,
toda persona necesita, cuando recibe una llamada y quieren saber si hay cupo tal día, esa es una de las opciones trabajando en Excel que se puede utilizar. Porque me va a seleccionar rápidamente, yo le puedo poner un color y a la persona pues no voy a estar yo revisando con mi vista, ¿verdad? Sino que esta es una forma de poderlo realizar rápidamente. Muy bien, entonces les decía que esta es la forma en la cual pues yo puedo trabajar y Excel pues cumple ese objetivo. Visualizar esas celdas que se encuentran vacías. Pero ¿qué sucede cuando yo no quiero colocarles, en este caso, lo que sería un color, sino que todas esas celdas van a llevar la misma información, aunque están en diferentes columnas y en diferentes, en este caso, filas? Yo necesito colocar una información automáticamente en ella. Ya las tengo seleccionadas. Y yo no encuentro una manera con la opción de copiar y pegar de realizar esa acción automáticamente sin que se quite la selección que tengo en este momento. Entonces, yo busqué una técnica que me ayudara a realizar esa acción. No la tengo acá en comando, pero sí yo puedo realizarla. ¿Y cómo hago esa acción? Yo voy a colocar, por ejemplo, miren, mi nombre acá en esta celda. Y yo quiero que ahorita que se encuentra ese nombre en esa celda, que es la destacada, porque es de donde inicia la selección que tengo en este momento, necesito que me aparezca en todas. ¿Qué acabo de hacer para que suceda esa acción? Quiero preguntar antes de decir si ustedes conocían, trabajando en este caso celdas en blanco y teniéndola seleccionada, colocar en este caso un nombre en toda C. Pregunto, ¿alguien de ustedes sabe cómo realizar esta acción? No se preocupe, Elizabeth. No. Encuentra acá. No, dice. ¿Alguien sabe cómo trabajarla? ¿Los demás? No, muy bien. Entonces les quiero explicar, miren. Para poder trabajar esta acción, yo lo hago con mi teclado, con la combinación de tecla después de haber digitado, control, enter. Nuevamente vuelvo a repetir, control, enter. Y con eso se va a facilitar usted que no tenga el inconveniente de estar haciendo la acción que voy a hacer en este momento. Miren, voy a colocar acá mi segundo nombre y entonces cualquier usuario que desconoce esta acción va a empezar a copiar y entonces yo puedo hacer esto, manteniendo control presionado, que esto se le llama celda no adyacente, puedo realizar esta acción y automáticamente pues Excel va a cumplir lo que quiero de poderlo pegar. Pero yo no quiero eso porque este es un ejercicio en el cual pues yo tengo solamente, en este caso, pocas celdas. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo muchas celdas? Yo necesito algo efectivo y que me haga la acción rápidamente. Entonces, esa es la forma de poderlo hacer. Hago en este caso la selección. Me voy para ir a especial, celdas en blanco, coloco el texto automáticamente, control enter, y lo va a realizar para toda la celda. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Para los demás queda claro? Gracias, entonces. Muy bien. Entonces, esa es una técnica que les quería enseñar de Excel. Le he comentado en el transcurso de todos estos días que voy a tratar de estarles explicando diferentes técnicas que me han ayudado a mí en mi vida laboral a hacerlo de la mejor manera.
Créanme que de repente nosotros tenemos jefes que son muy exigentes. Y nosotros cuando trabajamos en Excel tenemos que aprender muchas técnicas que nos faciliten a realizar las acciones rápido. Porque cuando nuestro jefe nos dice para allá, ustedes saben que es para allá. Dígame. En la acción anterior, ¿seleccionó todo el cuadro o solo el nombre? Perdón. Para la acción que realicé copiar. De copiar y pegar. Ah, sí. Sí, solo lo hice, voy a retroceder acá. Quité la selección porque no puede ser de otra forma acá. Y tengo que colocar lo que es el nombre. Entonces, cuando ya lo tengo, primero hago la acción de copiar, que es otra forma de poderlo hacer. Y lo que voy haciendo acá, después de darle copiar, voy realizando yo la selección, porque la otra acción no me lo va a realizar. Y entonces ya estando acá, miren, porque he querido copiar, ahora sí le doy pegar. Pero esta es la forma en la cual, si ustedes conocen lo que acabo de explicar, esa sería una forma de poderlo trabajar. Pero esa no sería la forma correcta, ahora que ustedes ya saben cómo poderlo hacer fácil y rápido. Recuérdese, la tecla de control más enter automáticamente. Eso es cuando nosotros vamos a colocar un mismo texto a todas las celdas que nos ha seleccionado, en este caso, la acción del comando de buscar y seleccionar. Por favor, puede repetir ese donde busca ordenar y filtrar, por favor. Muy bien. Selecciono. Me voy a buscar y seleccionar. Ir a especial. Celdas en blanco. Aceptar. Y ahí automáticamente me selecciona todas las celdas que Excel reconoce en el cuadro que yo tengo. ¿Ahora sí? Sí, ya. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, me voy a ir para lo que seguiría. Y perdón. Me voy nuevamente a compartir mi presentación y continúo acá con el tema. Vamos a trabajar la parte de lo que son uso de filtros. Quiero mencionarles que en el video que ustedes han observado, si ya lo empezaron a revisar, lo que sería la sección número 3 que corresponde a esta semana, en lo que es nuestra aula virtual, vamos a iniciar con la parte de lo que son filtros. El profesor ahí les muestra unas formas de poderlo trabajar. Yo quiero enseñarles, y siempre hago hincapié, que las acciones que les muestro acá es lo que me ha ayudado a mí en mi vida laboral hacerlo de la mejor manera y a buscar acciones que igualmente desconocemos cuando trabajamos filtros normales. Dice acá la teoría que la función filtros de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Para eso, miren, nosotros tenemos lo que llamamos autofiltros. Dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros hemos seleccionado o queremos seleccionar. Nosotros tenemos lo que es filtro y nosotros podemos mandar a llamar, en ese caso, la acción de filtro para que nos realice o que nos visualice la información que nosotros requerimos de un cuadro que es bastante grande. Cuando nosotros trabajamos en Excel tenemos mucha información y de repente queremos hacer referencia solamente a esas, por ejemplo, departamentos, país, ya sea en este caso municipio. Y a veces queremos hacer diferentes filtros para ver cuál es el que concuerda con todas las acciones que nosotros estamos realizando. Entonces, para poder trabajar, miren, esa acción, me voy a ir en este momento para lo que es nuestro libro de Excel. Ahorita les comparto. Muy bien, ¿visualizan en este momento mi libro de Excel? Sí. Sí. Muy bien.
Entonces vean por favor acá, miren, ya ahorita les voy a mostrar y creo que desde el día jueves les estoy ya mostrando ya cuadros bastante grandes donde tengo bastante información y yo necesito solamente estar visualizando algunas de ellas. Cuando nosotros desconocemos filtros, por ejemplo, miren, yo tengo acá 7 columnas en la cual pues yo tengo los encabezados de vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de remesas. Y no lo tengo ordenado. En ningún momento pueden ustedes visualizar, está desordenado el vendedor, el producto. Y quiero recalcar que cuando yo voy a crear un filtro, no es importante ordenar, porque él automáticamente me va a llevar a la información que yo le he destacado para poder visualizar. Cuando nosotros desconocemos la forma de trabajar filtro, hay muchos usuarios que hacen esto. Miren qué voy a hacer en este momento. Es algo que igualmente usted ya aprendió. O sea, que vamos seleccionando lo que no queremos. Por ejemplo, voy a seleccionar acá todo esto. Y lo que hacen es, en la pestaña de inicio formato, yo tengo acá una opción que me hace de ocultar la fila. Y entonces consideran que ese es un filtro. ¿Cómo usted puede saber que la persona no ha hecho correcta la acción de filtro? Primero, porque en mis encabezados aparece el icono de filtro. Y acá igualmente no está la acción correctamente. Porque si ustedes ven, pues la persona se confundió acá cuando lo estaba haciendo. O en este caso, pues, mi persona y dejé usulután acá. Solo me habían pedido chalatina. Si yo esta acción la trabajo con filtro, no me hubiera sucedido este error de dejar en este caso la fila que corresponde a la zona de usulután. Porque solo me pidieron, en este caso, que buscara a José Zelaya, a Francisco Quintanilla, que fueran de la zona de Chalatenango. Y entonces acá, miren, yo cometí un error. Entonces, esta no es la forma correcta. Si usted consideraba que esto era filtrar información, entonces en ese momento usted está viendo que no es la forma correcta para poderlo hacer. Entonces, ¿qué hago para poder crear un filtro? No es seleccionando todo. Muchos consideran que hay que seleccionar todo para poder crear la acción. Y no. Usted solamente se posiciona en cualquiera de los encabezados. Y acá, miren, yo me voy a ir ahora para la pestaña de datos. Dentro de la pestaña de datos yo tengo un grupo ordenar y filtrar. Poco a poco vamos a ir reconociendo este grupo. En ese momento yo me voy a ir a filtro. Les comentaba al inicio que tenemos dos tipos de filtro. Filtro que yo le llamo normal y filtro avanzado. Pero en este momento es este comando el que voy a utilizar. Este que estoy acá posicionándome con el curso. Entonces, ¿qué hago? Yo le voy a dar un clic y vean, por favor, quiero que en este momento ustedes visualicen que cada uno de mis encabezados, en la parte derecha, hay una flecha. En este caso hacia abajo. Desde este momento yo tengo la acción de filtro. No se me confunda. Yo no tengo ningún filtro. Tengo la acción colocada en mi hoja de trabajo. Ahora quiero que crear en este momento un filtro. Para saber que usted ya tiene creado un filtro, y eso es lo primero que yo hago. Recuérdense que toda la vida le voy a decir lo mismo. Observe, observe. Aunque usted no sepa si ha creado o no, al visualizarlo usted va a saber si sí o no. Por ejemplo, acá le estoy diciendo no tengo ningún filtro. Tengo la acción que he colocado ya el filtro, pero yo no tengo ningún filtro creado acá. Voy a irme para la columna F, donde tengo en este caso mi encabezado de banco, y voy a crear mi primer filtro. Para eso, miren, yo me voy a ir para la flecha que se encuentra acá a un costado, y vean que en este cuadro que me abre, se destaca en este caso lo que son los chequecitos para todos los bancos que corresponde a esta columna. Agrícola, BAT, Cucatlán y cada uno de ellos. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Quitar la selección.
y decirle que me deje solamente Agrícola y Escocia. Le voy a dar a aceptar. Véanme, por favor, nuevamente. Miren cada una de mis flechas de dirección hacia abajo. No tiene absolutamente nada. Solamente esa flecha que se encuentra hacia abajo. Le voy a dar a aceptar y ve ahora. Miren. Ahora sí tengo un filtro en mi celda. Vea, por favor, acá, mire que se destaca el mismo icono que se encuentra acá. Entonces, usted, sin haber creado el filtro, al revisar un libro de Excel que en una hoja tenga filtro, usted va a saber. ¿Ok? Entonces, el filtro se encuentra en banco. Porque él está destacando esto, mire. Los demás no lo tienen. Banco, que es la columna F, sí tiene ya un filtro. O sea, que yo creé el filtro de banco. Entonces, esta es la forma en la cual yo puedo trabajar. Igualmente, yo puedo destacar y véanme, por favor, acá, lo que corresponde a mi fila que estoy señalizando en este momento. Este color que se posiciona en la fila es de filtro. Se dieron cuenta que anteriormente cuando oculté no sucedió nada acá. Pero ahora que tengo filtro, sí, se posiciona este color. Segunda opción que usted puede visualizar que tengo filtro. Pero mire, Inge Vanessa, acá Excel siempre las ha ocultado. Claro, es lo que ha hecho ocultarme acá. Igualmente puedo observar que entre la fila 16... En este caso, pues continúa la 17, 18 y después continúa la 19. Esta acción que estoy haciendo en este momento de bidireccional que se corta, me está indicando que dentro de esas celdas hay, en este caso, ocultas en ellas. Porque la bidirección, vean por favor que hace una separación. Me voy a colocar, por ejemplo, acá, miren y vean, la bidireccional que hace es unida. Pero cuando yo tengo filas, o ya sea que tenga columnas ocultas, vea que la bidirección se hace una separación. Porque ella me está indicando que ahí se encuentran, en este caso, filas ocultas. ¿Queda claro hasta este momento lo que acabo de explicarles o tienen alguna duda? Hola, ¿ha quedado claro? Gracias, Aida. Sí. Muy bien, gracias. Sí, claro. Gracias, muy amable. Alba, no se preocupe. Recuérdese que cuando finaliza la clase, ustedes dentro esperan una media hora y ya está colocada en YouTube, para que la pueda visualizar. Hemos tenido problemas técnicos de internet, creo que ha sido a nivel nacional, por los fuertes vientos que hubieron el fin de semana. Entonces, pues sí, ha estado dando un poco de problema. Pero espero que se solucione pronto. Muy bien. No sé si alguien más, ¿ha quedado todo claro? ¿O tenían alguna consulta? Vi que alguien estaba activando su micrófono. Muy bien, entonces, si ha quedado claro, voy a continuar acá. Ya hice un filtro. Yo puedo crear varios filtros en los cuales yo quiero destacar, pero eso sí, póngame atención con lo que le quiero explicar. Si usted va a crear varios filtros en un cuadro, usted tiene que ser sabedor de la acción que está trabajando. ¿Por qué? Porque recuérdese que toda la información que se encuentra acá tiene que concordar con el filtro que usted está pidiendo. Yo he colocado acá como primer filtro los bancos Agrícola Scotiabank, pero yo ahora quiero irme a zona. Y entonces yo quiero destacar que además de los bancos que yo he colocado acá, yo le quiero decir que sean de los departamentos de San Miguel, de Santa Ana
y en este caso de sonsonante. De eso quiero destacar. Al darle aceptar, vean por favor que mi cuadro se está haciendo más pequeño. No quiere decir que porque acá en banco me salieron 18, voy a seguir acá en zona con 18. No, porque entonces ahora me está diciendo. Y así es como la lectura de acción que ustedes tienen que entender. Yo estoy trabajando con dos bancos, pero ahora yo quiero saber que estos bancos que yo tengo acá, si pertenecen a la zona de San Miguel y Sonsonate, y en este caso de Santa. Y entonces acá, miren, ya me acaba de sacar mi filtro. Ahora tengo dos filtros, columna D y F. Pero puede suceder que me digan que además de ser estos dos bancos que pertenezcan a la zona de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana, se destaque el producto. Nosotros queremos ir a ver si existe acá en el producto. O los vendedores, en este caso, han vendido en esta zona y se ha hecho, en este caso, el depósito o las remesas en este banco. Yo voy a venir acá, miren, voy a quitar la selección y yo lo quiero solamente para estos dos. Voy a dar a aceptar y vean, por favor, acá. Entonces, ustedes pueden observar en este momento que mi cuadro, que tenía como 18 filas, ya ahora yo he creado tres filtros, véanme por favor, tres filtros en diferentes columnas. Entonces acá la acción va a ser su filtro, que va a ser el principal, que va a destacar usted, para así ir llevando a cada columna el filtro que corresponda de acción que quiera. Ahora sí, yo tengo destacados mis dos bancos, en la zona, en este caso, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, y solamente los productos que en este caso serían Hot Poppy y Headland Casual. ¿Queda claro esta acción o tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces acá, miren, siempre me hacen alguna consulta sobre esta acción. ¿Me puedo, en este caso, llevar esa información exactamente, solamente esa información para una nueva hoja? Quiero mostrarles porque creo que no me están visualizando mi nuevo libro. Hoy creo que sí ya lo están viendo. Miren, solamente esa información. Ya lo hice, pero porque en este filtro yo puedo crear todos los que quieran y puede suceder que la persona a quien yo se lo vaya a entregar con el filtro cometa un error, me lo elimine, me quite los filtros que tengo, entonces yo le doy la sugerencia que haga un copiado de ese filtro. Mira, aquí ya tengo exactamente la información que quiero. Entonces usted puede copiar y pegarlo en una nueva hoja la información que usted ya filtró, porque es la que necesita. Esta es la forma, cuando trabajamos filtro normal, de llevarnos esa información que ya filtramos en copiar y pegar a una nueva hoja, o si usted lo quiere, pegar en la misma hoja que está trabajando. Más adelante les menciono, vamos a ver la diferencia cuando sí ya trabajamos filtro avanzado, que se destaca una de las acciones que yo estoy haciendo en este momento. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Sí. Muy bien. Entonces voy a regresar acá a mi libro. Muy bien, permítanme. Muy bien, entonces ahora sí, yo me voy a posicionar acá, le digo que ya no quiero ese filtro y vean que automáticamente al quitar, en este caso, al darle nuevamente clic a filtros, me ha eliminado todo. Ahí tengo nuevamente mi cuadro. Entonces automáticamente, mire, usted le da clic cuando ya ha creado, en este caso, un filtro. Y usted ya tiene la información, por eso los invito a que cuando usted ya lo tenga realizado,
prevenga cualquier acción que pueda llegar a suceder y copéelo, en este caso, pues ya sea en la misma hoja o en una nueva hoja. Porque si usted comete el error de darle un clic acá, automáticamente va a desaparecer. Y puede suceder que su tiempo sea bastante corto y volverlo nuevamente a hacer nos quita tiempo. Entonces vean, por favor, automáticamente puedo activarlo. Perdón. Nuevamente puedo acá activarlo o en este caso pues puedo quitar lo que sería la acción de filtro. Tengo otra forma de poder crear en este caso lo que son filtros. Ustedes pueden visualizar acá. Tengo otro ejercicio acá creado y quiero que me digan, por favor, quiero que puedan activar sus micrófonos, ¿cuáles son las columnas donde tengo filtro? D, la E, la O. Ajá, me dijeron D, E. Y F. Y F, exacto. Eso es lo que usted tiene que visualizar cuando usted no lo ha hecho, pero sí conoce de filtro y le entregan un libro que contiene en este caso la acción de filtro. Usted no me le vaya a ir a preguntar a la persona, ¿has creado filtro? No. Usted revise y vea que ha creado filtros y visualice cuáles son las columnas en que lo ha hecho. Eso se tiene que destacar mucho. Y es lo que usted está aprendiendo. A poder saber cuando ve un libro que ya ha sido trabajado, qué ha hecho el usuario. Y qué filtro y en qué columna ha realizado lo que es la acción. Vean, miren, automáticamente. D, E y F, en este caso, ha trabajado el usuario lo que sería la acción de filtro. Igualmente, nosotros podemos visualizar acá en el filtro lo que se ha realizado. Miren, ahí está. Ahí está destacado, en este caso, lo que se ha realizado o qué es lo que ha hecho. Vean, por favor, ahí se muestra. La forma larga es esa de volver a darle a todo. A cada uno. Para poderle dar a todo. Exacto. Para poderle dar a todo. Le voy a volver a mostrar, miren, ya les voy a hacer una pregunta. Miren, acá les muestro el siguiente filtro y les muestro el tercer filtro. Ahora les pregunto, ¿de cuál de las columnas inicié el filtro? Ya no lo voy a volver a mostrar. ¿De cuál de las columnas creen ustedes que inició el filtro? Quiero verlo. Ajá. Hoy no tienen nadie activada la cámara. Gracias. Me parece que fue el de fecha porque vi que había seleccionado 4 veces. Exacto, así es. Entonces, ya aprendió a crear un filtro. Ya vio la forma de cómo visualizar en las columnas que se encuentran filtro. Y ahora, teniendo un filtro ya creado, ya ahora usted ya sabe cómo visualizar de dónde inició el filtro. Nuevamente, no me le pregunta al usuario que realizó ese libro. Usted revise y vea. Los invito siempre antes de consultar. Mira, ¿y qué has hecho acá? Que es la pregunta que siempre me hacen. Visualice el libro y vea todo lo que han trabajado. Y entonces ahora sí, mira, usted ya pudo visualizar con este ejercicio de dónde inició el filtro. ¿Por qué? Porque vean que acá se destaca, miren, que yo puedo ir seleccionando más valores. En cambio, los otros no se destaca. Ya la acción ya está acá. Pero en este no se destaca esa acción. ¿Sí queda claro? ¿Puedo saber cuál es el segundo y el tercero? No, segundo y tercero no. Segundo y tercero no. Pero acá lo importante es que nosotros veamos de dónde depende. Eso es lo importante. Saber de dónde depende el filtro. Y en este caso depende de fecha.
De ahí los demás filtros, yo puedo destacarlo porque vean que igualmente pues yo puedo quitar la acción. Pero es importante a veces poder saber qué es el importante, destacarlo. De dónde depende en este caso la acción del filtro que estamos creando. Entonces, igual acá, mire, voy a volver a hacer la acción en este libro para que vean que al copiarlo y llevármelo para una nueva hoja, acá solamente tengo la información que corresponde. Ustedes pueden visualizar mi fila. Tengo el orden que lleva cada uno de los valores numéricos que se encuentran ahí. Y en este caso, acá solamente se destaca la información en la cual yo le di copiar y poder pegar acá. Cuando trabajo con filtro normal. Eso es cuando hago la acción con filtro normal. Muy bien, miren, vamos a realizar acá otra forma en la cual nosotros podemos trabajar antes de pasar a un ejercicio que vamos a trabajar en conjunto. Y es que ya les enseñé las diferentes formas en las cuales podemos crear filtros, pero sucede una acción en la cual yo puedo crear filtro de color. ¿Saben ustedes qué tan importante? Yo sé que tal vez usted ya sabe la forma de poder ordenar por color. Pero acá no estoy mostrando la forma de ordenar por color, sino que quiero enseñarles que a veces cuando nosotros estamos creando un cuadro, nosotros lo destacamos por color. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido, para los que trabajan en Excel, que a usted se le hace más fácil poder ir distinguiendo por el color. Y entonces cuando nosotros tenemos un cuadro, como les estoy mostrando en esta manera, que yo le he colocado acá diferentes colores, destacando ya sea en este caso banco, o si corresponde en este caso a Hush Poppy, o si la venta, por ejemplo, fue en ese día, entonces acá se pueden destacar por colores. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, cuando lo quiero hacer de esa manera. Yo me voy a ir a cualquiera, acá independientemente puedo posicionarme en cualquiera de las acciones de filtro que me aparecen en mi encabezado. Y entonces yo voy a venir y no me voy a posicionar acá abajo donde les he enseñado cómo poderlo trabajar, sino que yo me voy a ir acá a la opción de filtro de color. Vean que me aparecen los colores y por ejemplo les voy a decir que quiero verde. Y entonces acá yo no estoy haciendo ni por zona, ni por fecha, ni banco, ni destacando remesas, ni productos, sino que es el color el que yo quiero visualizar. Mira, por ejemplo, el color que ustedes están viendo en este momento se destaca el día lunes. Quiero ver qué sucedió el día lunes. Entonces acá vea que rápidamente Excel va a cumplir esa acción. Porque nos vamos a topar a veces con la acción de que necesito que sean las zonas, todas las que se encuentren, que sean las fechas, o en este caso todos los bancos. Y entonces esta es una forma de poder destacar un filtro por color. Vean que igualmente acá, miren, me voy a ir acá. Y entonces automáticamente con los colores que yo he colocado a cada una de las celdas que hice, seleccioné el rango y le coloqué acá en la pestaña de inicio del grupo de fuentes el color que yo quería. ¿Y qué hizo acá filtro? Colocarle automáticamente, posicionarse según el color que yo estoy destacando acá. Entonces, el filtro no corresponde a ningún producto, ningún pago, ninguna zona, sino que específicamente al color. ¿Por qué? Porque en filtro normal yo puedo realizar esta acción. Automáticamente, miren, yo lo puedo hacer. Y él me va a destacar siempre. Lo mejor de todo es que puedo trabajar con cualquiera de las columnas que yo tengo acá. Y me va a cumplir la acción que yo le pido de filtro. Entonces, usted ya conocía la forma de trabajar filtro, ya sabía usted que podíamos destacar las
el filtro y poder observar, en este caso, que esa columna tiene filtro, o saber desde dónde inicia el filtro. Ahora también he aprendido a que podemos crear filtro con color. Destacamos en este caso el color que nosotros queremos colocar. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido esta acción. A mí me sucede frecuentemente en mi vida laboral que me es más fácil realizar por colores porque trabajo con mucha información y entonces me gusta a veces destacar. Después lo que hago pues quitar el color y automáticamente vuelve a quedar todo mi libro normal. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir. Yo siempre creo una copia para realizar todo lo que se me ocurre en ese momento que me han pedido y de las diferentes formas en las que los puedo trabajar. Y ya después que yo digo, bueno, así lo voy a trabajar, ya me voy al libro que me han entregado y entonces empiezo a hacer todos los cambios que yo quiero. Y ya me queda el trabajo. Sí, dígame. Pero ahí logro seleccionar celdas y columnas o todo, solo lo todo. Que... Acuérdese que el filtro se basa en las filas. Filtro basa en la fila. Las columnas se mantienen. Es lo que va a destacar, van a ser las filas. ¿Sí queda claro? Pero si hace la acción, ¿usted selecciona? No. Lo primero que hice, lo voy a volver nuevamente a hacer acá de cero. Posicionarme, irme para datos y filtro. Fíjese acá, mire, yo me posiciono en mi encabezado. Si yo no me posiciono en mi encabezado, vea el error. Estoy colocando donde no es correcto. Entonces, cuando les decía por primera vez la forma de poderse posicionar, en este caso en mis encabezados. Yo me posiciono acá en filtro. Entonces, acá en cualquiera... yo voy a tener siempre el color. Hoy lo voy a hacer con fecha. Y entonces acá, perdón, con zona. Coloco y me muestra el color que yo le he dicho que quiero. No tengo que seleccionar absolutamente nada. Posicionarme en mis encabezados, colocar en este caso el comando de filtro que se encuentra en el grupo, ordenar y filtrar. Y yo acá le pido que necesito en este caso filtrar el color. Ahora sí. Sí. Muy bien. Sí, dígame. Ajá, ¿alguien me levantó la manita? Yo, ingeniera, una consulta, le digamos, para lo que es fecha. Veo que trae como dos separaciones de 2020. Entonces, digamos, si hubiera, digamos, del 2020, del 2021, 2021. Trae como... lechitas. Exacto. Digamos, para separar. Así es. Por ejemplo, acá se destaca 2020, pero si yo tuviera información del año 2021, 2019, exactamente la misma acción que está visualizando en este momento, me lo va a hacer para los siguientes años. Eso es lo mejor. Porque yo le voy a decir que no quiero, por ejemplo, acá 2020, sino que aquí me va a aparecer 2021, 2022. O primero 2019, y entonces acá en esta cruz, visualice que ya lo hice para 2020, porque es el que voy a seleccionar, y entonces se va para todo. Si igual acá hubiera no solamente el mes de enero, sino que hubiera, por ejemplo, febrero, marzo, abril, igualmente se lo va a destacar en un orden, que esto se le llama árbol. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, para los demás ha quedado claro esta forma de poder crear filtro. Si usted comete el error de posicionarse donde no es, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, acá me lo va a crear. Vean lo que voy a hacer, perdón. Lo voy a hacer de otra forma. Me voy a posicionar acá y voy a hacer esto. Miren, va a suceder esto, pero miren ahora, que se los quería mostrar después. Me va a realizar esa acción. Estando aquí adentro, si hago esa selección y creo filtro, me va a suceder este error que no tiene que suceder. Pero, les mencionaba que la forma correcta es posicionarme aquí arriba y entonces me va a crear el filtro. Pero Excel tiene algo, y ya se lo he destacado muchas veces, que Excel es muy inteligente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita.
me voy a posicionar acá y le voy a dar filtro. Y entonces, si usted se encuentra afuera, que es otra acción que quiero mostrarle, es que él sí va a posicionarse correctamente acá. Pero si yo me encuentro acá, y en este caso creo el filtro, uy, hoy sí ya me lo tomó en cuenta. Entonces, permítame. Entonces, quiere decir que cuando yo me encuentro acá, ahí me lo va a tomar ya en cuenta porque ya visualizó él que son estas columnas que son las que quieren destacar. Voy a volver a repetir para no confundir. Si yo me posiciono acá, esta es la forma correcta para poder crear el filtro. Hoy que ya utilicé en este caso de posicionarme afuera para crear el filtro, colocándome ahora acá adentro, Excel ahora sí toma en cuenta mis encabezados y entonces sí me va a tomar en cuenta lo que sería el filtro acá. ¿Por qué destaco eso hasta después y por qué se los explico? Porque si ustedes ven al inicio, cuando yo quería hacer la acción, no me la destacaba. Entonces, es importante que cuando usted vaya a crear filtro, usted siempre piense de colocarse en su encabezado. Porque esta es la forma correcta en la cual al colocarme acá en filtro, me realiza en este caso la acción que yo quiero. Quiero destacar cualquiera de los colores, entonces me posiciono, busco el color, coloco el color que quiero y automáticamente Excel me va a cumplir esa acción. Ya no lo quiero, quito en ese caso el filtro, ya sea que lo haga por color, por producto, por zona, por fecha, por banco, automáticamente Excel al quitar la acción en filtro, él no me lo va a destacar ya. Y voy a volver a tener lo que corresponde a toda la información que se encuentra acá. Quiero también destacar que en la pestaña de inicio del grupo que acabamos de ver llamado modificar, se encuentra ordenar y filtrar, que es el grupo que acaban de estar observando, que se encuentra en la pestaña de datos. Igualmente acá, nosotros podemos posicionarnos en filtro. Entonces tenemos dos formas para poderlo hacer. Yéndome a la pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, acá se encuentra filtro. Pero si usted quiere, en la pestaña de inicio del grupo modificar, acá se encuentra igualmente lo que sería el grupo. Y acá encontramos lo que sería filtro. Lo hice la acción en la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar, lo quité acá en el grupo modificar que se encuentra en la pestaña de inicio. Entonces nosotros podemos realizar la acción de estas dos formas diferentes. Igualmente, miren, la acción para poder filtrar, yo lo puedo trabajar acá en lo que es con clic derecho. Y yéndome acá a la acción, en este caso, yo le puedo decir que me filtre por valores seleccionados. En este momento no tengo ningún valor seleccionado. Y yo voy a necesitar, en este caso, colocar la acción cuando le doy clic derecho. Perdón, voy a quitar acá. Así es la forma correcta. No tengo ninguna acción seleccionada. Voy a seleccionar, por ejemplo, acá, clic derecho, otra forma de poderlo hacer. Y Excel me lo va a tomar. Permítanme. No, no me lo va a tomar ahorita porque no tengo la acción. Permítanme. Voy a quitarlo acá. Ok, ahora sí. Permítame que yo estaba cometiendo acá un error. Acá. Ahí está. Esa es otra acción, miren, en la cual nosotros podemos trabajar. Esta, miren, es la acción en la cual al seleccionar
no lo quiero hacer por bits encabezados, y entonces me toma en cuenta la creación por filtro por el color que yo he seleccionado acá. Entonces, ¿qué hace Excel? Me realiza un filtro solamente de la selección que yo tengo acá, miren. Esta es otra forma de poderlo trabajar en este caso, y esta es la última opción que quería mostrar. Al tener seleccionado y posicionarme en la selección que yo he realizado, él puede crearme acá, solamente de la selección que tengo acá, lo que sería el filtro. Teniendo destacado en este caso no las otra información, sino que solamente, y si ustedes pueden visualizar, se destaca siempre colocando cualquiera de los filtros que yo quiero colocar acá, la selección. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma de poderlo trabajar. Voy a repetir de un inicio. Muy bien, con gusto. Acá. Fíjense acá, miren, se va a destacar siempre lo que está posicionado arriba. Ahora voy a seleccionar acá este. ¿Se recuerdan que antes solo aparecía el que estaba color amarillo? Clic derecho, le voy a dar filtrar. Y en este caso, porque lo tengo con color, no era por valores, por eso es que no me daba la acción. Acá, con color, y ahí les va a aparecer. Se destaca siempre los que se encuentran arriba, no abajo. Y acá igualmente puedo decir que lo quiero solamente para él. Esta opción no se utiliza frecuentemente, pero igualmente es importante que ustedes la conozcan para poder trabajar. Y si no tengo color y quiero meter el filtro en medio, ¿se puede? Sí, pero le va a suceder. Por ejemplo, ahorita yo no tengo acción, pero acá estos son los otros con los que puedo trabajar. Filtrar por valor de celda seleccionada, en este caso por color de la fuente de la celda seleccionada, que es otra acción en la cual podemos trabajar, y por iconos de la celda seleccionada. Entonces, esas serían las demás. Ahorita, la acción que me funciona, que es la que les estoy explicando, es por color. Muy bien. Vean que el tiempo se nos va bastante rápido cuando estamos acá explicando. Espero que haya quedado claro. No se preocupen, el día de mañana vamos a continuar porque nos hace falta realizar un ejercicio en conjunto. Pero recuérdense que es toda la semana que vamos a estar viendo estas mismas acciones con los ejercicios que vamos a ir trabajando, ya que viene el tema en este caso de validación. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, nos quedamos hasta acá. Nos vemos primero Dios lo que es el día de mañana. Esta semana o este día, en este caso, pues no les voy a dejar actividad para que se puedan concentrar en lo que es su aula virtual y poder realizar las pequeñas evaluaciones. Ya la próxima semana viene la evaluación final para que ustedes puedan obtener su diploma. Entonces es importante para los que no han finalizado la semana anterior lo puedan hacer. Tengan todos una feliz tarde. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, igual. Gracias, igual, adiós.